Mérida. Antes de las 7 de la mañana, enfermeros, trabajadores sociales, doctores, promotores y nutriólogos esperan en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Tienen una misión especial, que es llevar a los 106 municipios de Yucatán el proyecto médico a domicilio, inaugurado a nivel estatal el lunes pasado en Izamal por el gobernador Mauricio Vila Dosal. Esta propuesta se implementó con la intención de llevar los servicios de salud a las y los yucatecos que por su situación de vulnerabilidad no disponen de las posibilidades de asistir a una clínica o solicitar la asistencia de un especialista médico. La prioridad médico a domicilio, promesa de campaña de Vila Dosal, contempla como prioridad llegar a las casas de quienes sufren alguna discapacidad, viven en condiciones de abandono o mujeres embarazadas que no tengan acceso a un programa de control prenatal. Primeros resultados a una semana de su puesta en marcha, este programa ya comenzó a ayudar a familias de las comisarías de Motul y Unán. Tal es el caso de Valdina Akequi, de 53 años, vecina de la comisaría de Otsuk, Umán, quien está postrada en su hamaca bajo el cuidado de su padre, Don Juan, de 85 años, y cuya movilidad depende de un bastón. Valdina agradece la ayuda porque sufre consecuencias relacionadas con la diabetes e hipertensión desde hace varios años. Durante la consulta, ella no puede contener las lágrimas porque su principal queja es que le duelen los ojos, además de ser discapacitada visual. La señora cuenta al doctor David que desde hace días padece diarrea, y sus consultas son en Humano o en la Clínica Santa María de Mérida. Sin embargo, hoy tenía cita en la capital yucateca, y no pudo llegar porque le cobran 200 pesos de flete de ida y vuelta. ¿Qué me importa no poder ver nada? Lo que no quiero es que me sigan doliendo los ojos, afirma. La señora Akequi fue atendida por una brigada médica encabezada por María Fabiola Alonso Sánchez, de 36 años, especializada en nutrición, y David González Sáenz, médico cirujano. La cuadrilla realiza la revisión médica correspondiente, y van a las camionetas por las medicinas que necesitan, y apuntan cada uno de sus datos porque le darán seguimiento a su caso. Foto, oficial. Foto, oficial. Foto, oficial. Foto, oficial. Esther Tetzi, vecina de la comisaría de San Pedro Chacabal, del municipio de Motul, también es una de las primeras beneficiarias. A los 28 años de edad, a Esther se le presentó un padecimiento que la dejó postrada y sin la capacidad de hablar, moverse y hacer las cosas por sí misma, lo que contribuyó a que dejara de acudir a sus chequeos para darle seguimiento a su recuperación, puesto que su hijo Rodrigo Iván Tetzi aún era muy pequeño. No obstante, después de recibir en su casa la visita de una de las brigadas que conforman dicho esquema, ahora se le lleva un estricto control médico de su condición de salud, sin la necesidad de que esto signifique un gasto extra por el transporte. ¿Dónde comenzó? El secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, informó que la dependencia arrancó el programa en las comisarías humanenses de Otsuk, Yascopoil, Pozila, Stepén, Oscum, Tisimul, Tanil, Tevekit Sivikak. En Motul, el programa inició en las localidades de Cochen Martínez, Santa Teresa, San Pedro Chacabal, Chagmay, San José Pitpuch, San Antonio Chuk, Onichen, Salami Chumbek. Recordó que el programa dará asistencia sanitaria integral e interdisciplinaria a domicilio con consultas a personas que tienen dificultad para desplazarse a un centro de salud por alguna limitación física, social o mental, como lo serían pacientes con discapacidad, postrados, con padecimientos crónicos o terminales, así como con secuelas de alguna enfermedad, adultos mayores y embarazadas que no cuentan con control prenatal. Ayuda para más de 470 mil yucatecos una vez que se encuentre completamente en operación. Médico a domicilio beneficiará anualmente a 2.547 mujeres embarazadas, 106.248 pacientes de enfermedades crónicas, 112.389 personas
con discapacidad y 252.890 adultos mayores, lo que significa que más de 470.000 yucatecos de todo el estado podrán contar con este beneficio para el cuidado de su salud, precisó. Comunicado de prensa.